poco a poco se integran a las prácticas del Medellín los diferentes refuerzos. Van 7 nuevos jugadores contratados y se esperan más. En el cuerpo técnico también se espera contar con el refuerzo del técnico antioqueño Nelson Gallego, reconocido por su gran capacidad en la fundamentación de los delanteros. Las contrataciones del Independiente Medellín no se limitan a los jugadores. Esta vez el refuerzo llega al cuerpo técnico con Nelson Gallego, reconocido por la formación de delanteros y quien trabajará al lado del profesor Hernán Darío Gómez. Y me habló de que él tenía la necesidad de que yo llegara al equipo y que podía colaborar, y yo sé que, ¿por qué no? Nosotros somos todos paisas, necesitamos entre todos de alguna manera colaborar para que este equipo no llegue a eso del descenso ni a nada, sino que sea un equipo que sea protagonista, porque tiene una afición con que pelear para el fútbol colombiano. El antioqueño, que ha dejado huella en equipos como Pereira, Nacional y Cali, sabe que tiene mucho por hacer en el Independiente Medellín. Yo le pongo una mano por lo que él vio en Medellín, por los jugadores que tiene, que son jugadores jóvenes que tienen una buena técnica para un convencimiento, y que yo puedo trabajar y colaborar en ese aspecto. Desde esta mañana el técnico comenzó trabajos con el grupo, al que también se unió el delantero Germán Ezequiel Cano. Y la idea de nosotros es tratar de empezar de cero, trabajar, armar un buen grupo, una buena unión de jugadores que podamos tratar de salir de esta situación y tratar de pelear los primeros puestos, porque es un club grande. El listado de jugadores que saldrán del equipo rojo se dará a conocer una vez terminadas las contrataciones.